Bienvenidos a Le Doy Porque Quiero, con coctelito de degustación. Contarles, como siempre, pues hoy es jueves, les voy a contar lo que es la otra semana. Primero que todo, agradecerle mucho a la gente de Cartel Independiente, que son los muchachos que tenemos acá, que nos van a contar de autogestión y ese movimiento de la cultura independiente que bastante toca Le Doy Porque Quiero, ¿sí o qué? Para la otra semana, el martes, no hay sesión. Afortunadamente ese día nos invitaron a Morada Estéreo, entonces vamos a estar ahí en el programita Abiertos de Patas a las 10. Por si alguien quiere escuchar, la emisora es online, morada.co, muy bacana, con unos programas súper buenos, sobre todo el del martes. Como esto es autogestionado, nosotros, bueno, antes de eso contarles lo que hay entonces el jueves. El jueves viene la gente de Orión, Lluvia de Orión. Y el rico atrevimiento de la memoria recreada son Robinson Úsuga, Laura López y Jenny Alejandra Echavarría. Ellos van a contar como de, es un cuento de sensibilización a partir de la historia del conflicto armado, y todo apuntado como al arte y la creación, pues, de toda esa cultura artística ligada a todo el conflicto. Eso es lo que nos van a contar ese día. Por último, como está autogestionado, estamos sacando ahí para ensayar unos espejitos y unos imanes para la nevera de Le Doy Porque Quiero. Ahí de muchos colorcitos, si alguien los quiere ver, ahí los tenemos. El espejito vale 6.000 y el imancito 3.000. Muchas gracias a todos por haber venido y los dejo ya con Cartel Independiente. Bueno, primero un tema de acústica que no me escuchen nada. Bueno, nosotros somos Cartel Independiente, es un medio que nació en el mes de octubre de 2011, nació con una propuesta para mover los proyectos de autogestión cultural de la ciudad. Inicialmente nació como simplemente un blog para hablar de música independiente y de los proyectos independientes que se movían tanto en la ciudad como en el resto del mundo, de este tema de lo llamado Make Yourself, hazlo tú mismo. Que fue como, digamos que es la pasión que uno tiene por la música, pero ahí se conectan otros estilos, que es la parte del arte como tal, de la ilustración y de todos esos movimientos independientes, y se fue concretando lo que hoy es Cartel Independiente, que tiene, digamos, muchas proyecciones, muchos movimientos que se quieren hacer y que han ido creciendo en este año y ya 3 meses que lleva funcionando. Comenzó en un festival como Altavoz, con las mismas fechas, y un año después logramos llegar a este mismo festival. Mi nombre es Daniel Suárez, de haber empezado por ahí, soy locutor y community manager. Estuve trabajando en la FM un tiempo, es algo extraño estar en la parte comercial de la música y tener un proyecto aleatorio que es este Cartel Independiente. También soy community manager de un programa de talento que se llama El Colectivo, y Cartel Independiente somos 3 personas, una de ellas no pudo estar el día de hoy, pero hoy me acompaña mi compañera Sully García, que ya les va a contar un poco de ella. Así es. Bueno, como venía diciendo Daniel, Cartel Independiente se forma desde una construcción personal. Cartel Independiente involucra todas las áreas artísticas, llámese música, arte, fotografía, dibujo. ¿Qué es Cartel Independiente? El puente entre un artista y el público. Bien sabemos que el arte como tal y todas las manifestaciones artísticas están segmentadas en el público, que lo determina bien un segmento, un gusto, un estilo. Cartel Independiente se centra en eso, en ser artista, público, puente. ¿Quién soy yo? Eso es una pregunta muy trascendental, pero Sury García, yo soy diseñadora gráfica y comunicadora publicitaria. Community manager, hasta hace un tiempo fui columnista de un periódico de publicidad. Me muevo también en el área de conferencias, de enseñanza, en los asuntos de diseño digital. Aparte de eso, alterno todas las actividades con la fotografía, la escritura, soy generadora de contenidos para Cartel, escritora de poesía a veces, cuando me inspiro nomás. Y bueno,
se entré a cartel independiente después, y es algo curioso, después de una conferencia, así que después de eso se reciben propuestas. Después de una conferencia que estoy dando en el Parque Explora sobre freelance, soy freelance hace 5 años más o menos, y resulta que el señor aquí se me acercó diciendo, oye, ¿quieres generar contenido para cartel? Comencemos generando contenido para cartel. Lo curioso del caso fue que es tanto el gusto y es tanto como el atrevimiento hacia afrontar este tipo de cosas que la pasión evolucionó hacia, bueno, listo, somos cartel independiente, estamos haciendo esto, ¿por qué no hacer que esto evolucione y hacer que todo lo que está pasando en la ciudad lo reconozca la gente, salga de lo que está aquí, traigamos propuestas de fuera, no sé, en fin, todo ese tipo de cosas que hacen que un crecimiento y un grupo de personas que están haciendo algo para que alguien vea crezca. Bueno, aparte de esto, tenemos al otro compañero que no pudo venir. Él es programador web, en este momento es la cara oculta de lo que es cartel. No pudo venir por asuntos familiares. Él es el que lleva a cabo la parte de imagen, todo el desarrollo gráfico, muchas cosas detrás en cuanto a logística. Cartel independiente nace de un gusto personal. De un gusto personal que Daniel nos explicará cuál fue. Bueno, como les comenté ahorita, el asunto de los movimientos culturales que se van dando tanto en la ciudad como digamos en el mundo de la parte de la música independiente, podemos ver un ejemplo. Lo que en el mes de abril se va a dar en Bogotá, que es el Festival Estereogénico, que es un movimiento de, en su mayoría, artistas, por decirlo así, independientes que no están incluidos en un sello discográfico de la gran industria, o proyectos como lo es yo mismo lo doy porque quiero que mueva estas tendencias independientes. Entonces, con ese enfoque cultural nació el cartel independiente, que, bueno, ahorita les explicaremos el cambio que ha tenido durante ese año, desde la parte de diseño, desde la parte de contenidos, porque una cosa es uno ser un bloguero y uno querer manifestarse de alguna manera con sus proyectos culturales, y otra cosa es emprender un proyecto como empresa o como un gestor para los artistas independientes que quieran mostrar sus propuestas. Porque independiente en su comienzo no fue un canal para estos artistas o para estos proyectos, sino algo personal donde yo quería escribir sobre lo que hacía Mr. Blitz, sobre lo que hacía Puerto Candelaria, sobre lo que hacían en Bogotá, en esos comienzos, o lo que pasaba en las exposiciones que tenía el Museo de Arte Moderno sobre Sofía Calve o otros artistas de esas tendencias, porque los medios de más como el colombiano, los noticieros de Medellín, mueven sus propuestas, pero no hay un canal para estos proyectos pequeños o proyectos que no tienen sus canales. Y bien, hay muchos proyectos que van haciendo y que ya tienen estructurada toda su propuesta. Está el cartel independiente, que es un cartel que se puede tomar como un nombre negativo en muchos aspectos, pero también viene desde lo independiente, que hay cosas muy interesantes por mostrar, que no quieren ser comerciales, pero hay otros que comienzan independientes y llega un momento en que quieren vender su propuesta. Entonces ahí viene la parte comercial, la parte de mercadeo, la parte de seguir siendo, mantener esa línea independientes, pero tener una propuesta comercial. Porque si bien un proyecto es como las personas lo quieran alinear, quieren vivir de eso, quieren tener un pasatiempo. Son esos dos contextos. Y cartel independiente es simplemente un canal, no se fija en que, bueno, me dice Perine, ya hace un año, en 2012, vendió 3.000 copias de su disco hecho a mano, pero no tienen una empresa disquera como Universal o Sony, siguen siendo independientes, simplemente siguen haciendo una buena gestión desde su proyecto como tal, que es una banda alternativa en su sonido, pero con un contexto independiente desde que comenzaron. Realmente es un buen movimiento comercial que viene desde la parte de management, que es un contexto ya que uno va uniendo la parte de mercado independiente y comercio, que son como unos componentes importantes para cada propuesta. Para poder entender esa parte hay que comprender primero qué es cultura
entender qué es independiente y encontrar el punto en común en el cual los dos se unen y se focaliza el punto de encuentro. Cultura independiente, como nosotros lo hemos querido llamar, como hemos querido promover la idea, como nos ha gustado y como queremos tenerlo y venderlo es manifestarlo, expresarlo, decirlo aquí, hablarlo con los artistas y con el mismo público. La cultura independiente no es más que la focalización de todas las manifestaciones. No es más que decir, bueno, listo, yo hago cultura, yo hago música, nadie me apoya, pero yo lo hago, y ese nadie no es alguien de arriba, no es alguien grande, sino que es algo que parte desde la autogestión, que parte desde la misma intención de generar un contenido propio para entregarlo, bien sea por el intercambio de la satisfacción o por un lucro económico o no sé, quién sabe qué detrás de fondo, pero se focaliza en eso, en mantener y en centralizar lo que es una manifestación cultural, lo que es un intercambio entre lo que la ciudad quiere y lo que uno como artista o los artistas quieren entregar. Si miramos acá, pues lo que quisimos mostrar en la presentación no es lo mismo decir cultura independiente sin el numeral y despegado que decir cultura independiente con ese numeral. Si hay acá personas que son activas en Twitter, van a comprender el significado de eso, que es un hashtag que desde la cuenta de Cartel Indie, que es la cuenta oficial de Cartel Independiente, tratamos de promover como un proyecto de cultura independiente. Si bien la cultura puede ser un contexto comercial, puede ser un contexto como, valga la redundancia, independiente, es de acuerdo a como las personas lo quieran mover. Twitter, Facebook y todas las redes sociales o los medios digitales son la parte más influyente para un artista. Si un artista en su comienzo que tiene su canción y la proyectó para estar en radio, la proyectó para convertirse en algo viral, y cuando hablamos de algo viral hablamos de un video, hablamos de una imagen que se pueda viralizar, como nos vamos a un ejemplo que siempre pongo desde que salió, que es la situación en el himno nacional en la Cumbre de las Américas, en la parte de Ublime. En menos de una hora fue tendencia, fue una imagen que se mostró en Facebook. Entonces, como tal, cualquier proyecto, como el Gangnam Style, que fue una canción que salió, pero fue un video curioso, y hoy en día vendió más de 4 millones de dólares, o 4, no recuerdo bien la cifra, en todo el mundo, y ya el tipo no quiere tocarla más. Y ese es el contexto que parte desde lo que sale de un estudio de grabación, si se quiere pensar, cuando hablamos de música, si se quiere pensar en un sencillo para radio, para hacer viral, o un sencillo que quedará en bares de Medellín. Entonces ahí parte la idea de un artista, si quiere pensar en mercadeo, o si quiere pensar simplemente en su proyecto alterno a su trabajo, a su vida laboral en una fábrica, en una oficina, o en realmente quiere vivir de la música, o realmente quiere vivir de la pintura, o de sus gráficos, o de sus videos, sus documentales. Entonces, desde el hashtag Cultura Independiente nosotros queremos promover todas las propuestas que se quieran mover. Por eso nosotros, como Cartel Independiente, es un canal para que el artista que quiera mostrar sus propuestas y a donde nosotros podamos llegarle desde la propuesta digital que tenemos, porque pues una cosa es, como decía, tocar en bares, y otra cosa es estar en YouTube, estar en SoundCloud, estar en Vimeo, o estar simplemente en Twitter y Facebook y decir, hey, esta es mi nueva canción, les gusta o no, y pueden tener 10 seguidores o pueden tener miles de seguidores o cientos de miles de seguidores y seguir siendo independientes. Es el contexto de cómo quiera uno mostrar su propuesta independiente y cultural. En este momento, en esta parte de la transición de blog a web, fue que Cartel Independiente encontró de alguna forma su razón de ser. ¿Por qué su razón de ser? Porque tomó un elemento primordial en esta nueva era, que fue la tecnología. Aquí la autogestión rompe el paradigma de que, bueno, autogestión, ¿qué es la autogestión? La autogestión es ese movimiento que uno puede hacer por uno mismo. Bien es cierto que
Si nadie lo hace por uno, nadie lo va a hacer. Entonces aquí entramos en esta parte. Involucramos la tecnología como punto central del desarrollo de toda la propuesta de cartel independiente. La transición de blog a web, a mí me tocó esa parte ya después de que entré, marcó esa, no sé cómo llamarla, ese punto de cambio, fue ese punto en el que, bueno, somos cartel independiente, estamos escribiendo, estamos de alguna forma dando opinión, pero también nos estamos convirtiendo en un referente de lo que puede ser la cultura, y no solamente a nivel de ciudad, y no solamente a nivel departamental. A cartel independiente llegan propuestas de Perú, Argentina, Chile. Hey, mira nuestro nuevo video, te compartimos el nuevo disco que sacamos, esto lo grabamos hace una semana en estudio. De igual forma se hace de aquí hacia afuera. Se comparte y se divulga lo que realmente se debe hacer. ¿Por qué? Porque es que estamos tomando un punto en el que, bueno, tenemos a un medio y a una parte de quien nos estamos convirtiendo en un referente. ¿Qué hacer con eso? Divulgamos información. Hay un ejemplo muy claro cuando uno habla de música en la tendencia independiente. Si uno quiere ser, tal vez ustedes como artistas de ciudad conozcan a Camila López, que en su casa su disco se me escapa, creo que su nombre es en otro mundo, se me escapa el nombre en ese momento. La carátula del CD, la portada la hizo ella a mano. Los hilos que mueve su computador, la portada son gráficos o dibujos que ella hace, y los vendía, te lo compré en el Parque El Poblado, y es hacer la diferencia con una banda como Club Peligrosos. Ya hizo conciertos para Red Bull, trabajó con Adidas y son de Aranjuez, y fueron a un festival de hip hop en Francia y tienen una escuela de hip hop en el barrio Aranjuez. Tocaron con la Sinfónica de Medellín, y es esa transición de qué tan independiente quiere ser, qué tan comercial quiere ser, hablando de que el hip hop nunca ha sido comercial en Colombia, el hip hop es comercial en Estados Unidos y demasiado comercial como lo es acá el reggaetón. Es hacer esa transición de lo que quiere hacer un artista desde la parte de autogestión, como lo ha hecho Camila López, que es una parte muy interesante, como lo ha hecho Club Peligrosos, que simplemente, o como Alcolíricos, que pensaron desde el estudio y hoy en día tienen un trabajo tan interesante que suenan incluso en Venezuela con su propuesta, y que han sido número uno en Colombia, si bien como una emisora como Radiónica, que es del Estado y no necesita autosostenerse como lo tiene que ser una radioactiva, que tiene que sonar cada hora la misma canción de Green Day para poder tener su conteo y tener sus artistas. Sin embargo, no están en el top 10 de las emisoras más escuchadas en Medellín, que la única emisora de rock más escuchada en Medellín es la FM, y es porque son clásicos. ¿Y a quién no le gustan los clásicos? ¿O quién? Pues, porque el concierto de Madonna, todos, mucha gente fue porque quería escuchar La Bonita y no sonó, y criticaron el concierto porque no sonó La Bonita, pero saben que Madonna venía a hacer la presentación de su último disco, por algo se llamaba como su más reciente trabajo, pero sin embargo llenó el primer día, el segundo día fue regular. Vienen y han venido bandas independientes como en 2005, que no estoy, no, 2005, 2010, Estéreo Total, que se tocó detrás del Museo de Arte Moderno y fue mucha gente, y uno se sorprende que una banda que nunca ha sonado en radio, que es tan poco comercial pero lleva muchos años, una banda francesa, y llenó esa parte del Parque Lineal de Ciudad del Río, y que al igual bandas como Just Like Us, que ha venido a Medellín también, y que nos hemos perdido de otras bandas porque la cultura independiente de la ciudad de Medellín no se puede asemejar a lo que ha hecho Bogotá tiene también muchos espacios, y por alguna razón, no sé si algunos de ustedes estuvieron en el evento circular, donde uno se sorprende con sonidos como Juan Cirerol, que ya ha venido tres veces, va a venir en tercera ocasión a Bogotá, camina una vez, y es un señor con una guitarra y una armónica y suena impresionante,
como sonó en el Matacanderas, en el circular, donde uno encontró sonidos que venían desde Francia, México, Bogotá, y los más conocidos de Medellín no sorprenden tanto porque ya estamos acostumbrados a verlos en bares, y les va mejor en otras ciudades que acá, porque la cultura de Medellín se acostumbró a entrada libre. Entonces, desde ese contexto de entrada libre, los artistas no consiguen para sus nuevos álbumes, porque hace rato, digamos, porque desapareció, o hace tiempo no se sabe nada de bandas como Rego Riflón, o hace tiempos Providencia, entonces solamente viene trabajando con un solo álbum y ya lograron llegar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos las bandas tienen fechas para lanzar sus álbumes cada año, y acá tratan de sacar por lo menos un sencillo y de que llegue por lo menos a Radioactiva, porque en la FM solo reciben clásicos, en Radioactiva es complicado llegar porque no es un mercado amplio. Entonces, no, como decía hace un rato, pensar una banda independiente o un proyecto independiente desde el estudio, desde donde hacen sus cosas para poder promover alguna propuesta desde la parte de mercadeo como independiente. Ya aquí nos involucramos en los espacios, en los eventos como tal, en el desarrollo de una actividad, en un encuentro, en un punto en común al que se congregan varias personas en torno a... Daniel ponía el ejemplo de Circular. Circular, de trasfondo, tiene varios objetivos muy grandes, empresariales, económicos, de imagen, en fin. Pero la cara oculta que más se muestra, irónicamente, de Circular, es esa imagen que congrega gente que se mueve como en el punto común de, bueno, vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a conocer. Tal fue el caso de Juan Cilerón, Enciclopedia de Venezuela, Mina Timbre de Francia, y un montón de artistas que desde afuera vienen a promover su arte, a promover su estilo, a promover su música, a promover su forma de ofrecerse al público, de ofrecer su gusto por lo que hacen. Cartel Independiente focaliza eso, focaliza, centra y divulga. No es lo mismo decir que se va a hacer un evento en un bar y que el mismo bar pues no se realice su punto como tal, su publicidad como tal, que ir a esos focos que divulgan la información, encontrar ese punto en común que segmenta, que divulga y que amortigua todo lo que viene de afuera y lo hace rebotar hacia realmente lo que le interesa. Hay mucha gente aquí en Medellín que pues, ya aquí viene el movimiento indie, ya aquí viene, no sé, los exclusivos musicales, o quienes realmente les apetece la música nueva, la música fresca, la música no comercial, la música que no está saturada de lo mismo. Y es aquí donde realmente se debe encontrar el gusto y la pasión, y entender que lo independiente y pues, todos esos tipos de manifestaciones independientes no son como tan exclusivas y tan discriminatorias como para no gustarle a uno, sino que entender que la razón por la que a uno le gusta la música, por la que uno se inclina por cosas, por músicas, por artes, fotografías, es por el mismo gusto que a uno le da la vida. Entender que no solamente, bueno, pues yo me muevo para donde va la gente, o yo sigo la corriente, o no, sino también como tener una razón y trascender en lo que está pasando ahora, trascender en lo que estamos escuchando, e involucrarnos mucho más en lo que nos puede llenar, aparte de lo que estamos ahora. Cuando hablamos de un tema que se refería a Luli, cuando hablamos de una banda independiente que paga sus ensayos en un estudio de grabación de la ciudad y va a un bar y le dicen solamente puedes tocar el jueves porque no eres una banda conocida, y los jueves poca gente va a un bar a ver gente, hoy vinieron a verlo de porque quieras, y poca gente va a un bar a ver tocar una banda un jueves, y el viernes o el sábado van, pero no los dejan tocar sino antes de las 8:30 de la noche,
y realmente si uno quiere ir a un bar, la banda que está allá al lado. Exacto, por ejemplo la banda que no deja escucharnos es también independiente, esperamos que llegue a nuestro sitio web también. Y le agradecemos, tocamos bacano, pero que nos dejaran acá también decir lo que queremos decir. Y es el contexto también desde la parte de los bares, porque bueno, un bar busca su sostenimiento y aprovecha una banda o aprovecha un evento para vender, pero también, pero no le da nada al artista, le da el espacio, entonces el artista se la tiene que rebuscar montando su evento en Facebook, invitando a la gente de, por ejemplo, nosotros como de más de 100 personas, 300 personas que invitaron, vinieron ustedes, y es ese ejemplo que también pasa con los artistas. Sabemos que por eso se dedican muchos a no producir álbumes, sino a tocar covers, porque los covers llaman, entonces quien hace covers de metal, también urbana o lo que sea, llama más la atención que una banda que quiere mostrar su nuevo proyecto, su disco casero, por así decirlo. Y si hablamos de decir, si hablamos, ponemos como ejemplo circular, altavoz y esos eventos, es porque hemos estado ahí, porque nos han acreditado. Y si ponemos un ejemplo de Rock al Río, que es el festival de Río Negro, a un ejemplo como altavoz, el presupuesto es bien desequilibrado en algunos aspectos, porque incluso en Rock al Río la directora nos contó que las bandas no tenían cláusula de seguridad o de riesgo, y trajeron a Koji Kabuto y esa gente tenía sierras, ¿cómo se llama?, pulidoras, y pues sacaban chispa, y eso era inseguro para la gente, y el man se montó en un lugar y pues donde se caiga no hay quien le cubra sus situaciones médicas o de urgencias, mientras en altavoz tienen un presupuesto enorme por parte de la alcaldía, que cada vez lo reducen más, como cada vez reducen más también en Rock al Parque, que ya no traen a un Fito Páez o a un Andrés Calamaro, sino que traen a un Toreros Muertos, o en Medellín ya no traen a un Molotov, porque en el cincuentenario no cabe tanta gente y no hay otro lugar para traer a tanta gente para ver un Molotov, entonces traen algo más pequeño como Cuarteto de Nos, pero si llena, y después de Cuarteto de Nos viene una banda independiente de la ciudad, toca Cuarteto de Nos, está lleno el cincuentenario, toca una banda independiente, se vacía el cincuentenario porque ya no les interesa ver la banda que sigue. Entonces es ese problema que viene desde los festivales. Si comienza una banda pequeña, van 10 personas que son los seguidores, que quieren madrugar al altavoz, pero no se quieren quedar a la última banda. Entonces uno, por ejemplo, altavoz es 3 días, desde la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche, y son muy pocos los que hacen la misión de ver a todas las bandas, porque, bueno, a mí me gusta Tenebrarum, pero no me gusta Ira, y mezclan esos géneros, y es las ganas de querer unir en un solo aspecto varios géneros, y el problema es que acá no tenemos esa cultura que tienen en festivales como los tienen en Francia, Alemania o en Estados Unidos, comparar Lollapalooza en Chile, que es reciente, con un Rock al Parque o con un altavoz, o Stereo Picnic está teniendo esa cultura por su calibre de artistas en su line-up, pero les toca mezclar la parte comercial. Este año viene de Killers, hace 3 años venía Matiz Yahoo o Calle 13 o Zoé, que estaba en crecimiento en Colombia. Decir que hace 2 años Zoé vino a hacer 4 conciertos en Bogotá y en Medellín no hizo uno. Ahí hablamos de cómo es la cultura de nosotros para algunos proyectos que no suenan en radio. Daniel, pero entonces, pues, qué pena a todos, pero aquí yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el problema entonces? El problema. Si estamos poniendo en paralelo y estamos enfrentando un evento como es altavoz, enfrentándolo a... Estamos hablando de que si ustedes escuchan Radiónica, ¿cuáles son las únicas ciudades que se enfocan? Bogotá y Medellín. En Medellín tienen sus corresponsales, vienen a hacer un sound system, a veces se van a Cali porque tienen un par de festivales, a veces ya han hecho varias fiestas en Santa Marta,
pero después de Bogotá, Medellín es la ciudad que más mueve proyectos musicales, culturales. Pero son puertas cerradas y, como les decía hace un rato, acá estamos acostumbrados a lo de entrada libre. Si Andrés cobrara por la entrada, lo doy porque quiero, creo que estuvieran 4 personas. Sí, sí, exacto. Y eso que hubieran recatado por una cerveza, por lo menos consumo mínimo. Exacto, sí, estuvieran, no nos dejaban entrar ni nada. Hace rato, si hubiera acabado, lo doy porque quiero. Y esa es la situación de los artistas, les toca hacer lo que sea. Hace poco acompañamos a una banda a hacer un evento en Arte Vivo para recoger incluso recolectar kits escolares para niños. El evento fueron los amigos, nada más se hizo un show ya en redes sociales, que por las redes sociales es que ya se entera uno, porque los volantes, realmente ustedes que hacen como volante hoy en día, lo ojean. Si son diseñadores, está bacano el diseño, está muy feo el diseño y ya, no es un contenido real. Entonces, ya aquí nos enfrentamos realmente, bueno, no realmente, nos enfrentamos a una realidad. ¿Qué es la publicidad? ¿Qué es realmente lo que vende la publicidad? Ni yo ni ustedes posiblemente sepamos, pero ambos la consumimos. Eso sí es algo muy seguro. Tranquilamente puede llegar alguien a vendernos cualquier cosita y de simple verbo, de simple parla, la compramos. Podemos ver la valla más inmensa, podemos ver el comercial más impactante, podemos ver, no sé, infinidad de cosas. No me gustó, no lo compro. Entonces aquí es un juego de contrarios, es una lucha de poderes. Pero no es más una lucha, no es una lucha de poderes que se ven en el ring, sino es una lucha de poderes que tras bambalinas se juegan, se pelean. Yo no soy una aficionada a la publicidad, pero sí soy una crítica de ella. Y la critico realmente porque es que todos estamos sumergidos, todos nadamos bajo la misma colada, todos nos juntamos de lo mismo y todos la criticamos. ¿Por qué la criticamos y mantenemos ahí? ¿Bajo qué criterio la criticamos? ¿Bajo qué criterio vamos a decir que un artista no está haciendo buenos movimientos, no se está haciendo notar, no se está dejando ver, si ni siquiera nos juntamos de lo que está haciendo, si ni siquiera escuchamos una canción, veamos un video? Entonces, pues la cultura independiente y lo que hacemos con Cartel Independiente va como en ese doble sentido de que se va a vender sin ese vender sea algo comercial, algo lucrativo. ¿Qué se va a vender? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que la gente busca? ¿Y con qué se puede sorprender a la gente que no hayan visto? Allá vamos a esta parte de artistas bajo la autogestión. Por ahí también en streaming estamos pendientes de lo que decimos, y nos dicen que hablar de artistas de independientes no es hablar desde la parte más grande, sino desde la parte que ya no funciona, la parte de autogestionadas, pero los artistas cuando tienen su proyecto no tienen un apoyo económico. De la herramienta que más pueden utilizar son de las redes sociales, y es donde nosotros nos hemos pegado y hemos tenido un crecimiento y hemos tenido buenos resultados. Si hablamos de autogestiones o de pegar, podemos hablar un ejemplo de Mills, que no comenzó con una imagen. Desde un comienzo no venían con Diego Cavadillos. Habla de Diego Cavadillos, actor, fotógrafo, modelo, y es. Va a sonar muy bonito, pero vende. Y es la imagen que vende a la banda de Mills. De Mills hizo unos cuantos conciertos con patrocinados por una marca de vodka como Absolut, y cómo lograron eso. O hay otras bandas que han logrado ser patrocinados por Smirnoff, por cervezas, y han hecho gira, por ejemplo, la gira de Providencia por Estados Unidos en el South by Southwest fue mucho por parte de Pilsen, que les ayudó en el viaje. Y nadie notó que Providencia fue al South by Southwest, bueno, a ese evento por Pilsen. En ninguna, ellos a través de las redes sociales mencionaban a Pilsen una que otra vez y lo promocionaban, pero
pero ellos fueron los que lo ayudaron a llegar a Estados Unidos y simplemente es abrir un mercado. A Estados Unidos llegó Bambara Banda, que es una banda de pasto muy, muy teatral, pero Bambara Banda lleva 10 años y siguen viniendo a Medellín con presupuesto de ellos y no tienen un lugar donde tocar. Vinieron al Festival Altavoz y pasaron por desapercibidos. Fue muy bonita su presentación, llamaron la atención, pero no es la música que le gusta a los paisas, por así decirlo. Medellín es una ciudad metalera, punkera, toda la vida ha sido así. Y acá los metaleros y los punkeros no apoyan un proyecto. No sé si recuerdan me voy a hacer un paréntesis. El regreso de Estados Alterados. Yo estuve en el regreso de Estados Alterados. Antes de Estados Alterados tocó un man que hoy en día ha hecho su camino, que es Fede Franco. Nadie le prestó atención a Fede Franco, decían que se bajara porque querían ver a Estados Alterados. Vi unos chicuelos que querían llegar adelante porque querían hacer pogo con Estados Alterados, y con Estados Alterados uno no va a hacer nunca pogo, y mucho va a saltar con 9, ya. Y el regreso de Estados Alterados fue muy bueno, se llenó, fue en Carabobo Norte, que por cierto es un lugar no permitido para hacer conciertos, aunque lo siguen haciendo porque matan los peces que están en el acuario del Parque Explora. Por eso ya no se hace allá los clasificatorios del Festival Altavoz, pero siguen haciendo conciertos de reggaetón. Y el regreso de Estados Alterados fue impresionante, fue gente de todas las edades, algunos perdidos buscando poco, pero lo que a mí me interesaba era ver a Fede Franco, y la gente criticaba un proyecto nuevo. Fede Franco no ha podido pasar al Festival Altavoz como tal, pero sí ha estado en los clasificatorios y sigue siendo, digamos, marginado en su propuesta, a pesar de que es una propuesta muy interesante, como lo es David Machado, que ayer estuvo en Sorba y nosotros, digamos, lo acompañamos en su promoción a través de las redes sociales. Y es un proyecto muy interesante que viene desde la música folk, la música andina, y mezclas de instrumentos y percusiones muy interesantes, pero siguen siendo proyectos que no son virales, no son radiales, se quedan proyectos en bares. Aquí es donde viene el punto negro, comillas, de un artista. Supongamos, yo soy artista, estoy grabando mi disco, un LP que voy a sacar dentro de 6 meses. Desde la parte personal de un artista, ¿qué tanta va a ser la intención de él en volverse comercial o en volverse reconocido o en hacer de él una figura que se venda? Nosotros, y ha sido un diálogo o discusión que hemos tenido con mucha gente, y es que un artista, desde el, llámese artista, al fotógrafo, al grupo de teatro, a pintura, música, un artista desde que tome la decisión, desde que encuentre su razón de ser en el arte, de alguna forma tiene que hacer y tiene que implantarse ese chip o hacer como una mutación mental, una mutación intelectual, y hacer que por lo menos alguna de sus piezas, alguna de sus canciones, alguna de sus artes llame la atención. ¿Por qué? Porque es que lo exclusivo solamente le llama la atención a unos cuantos, mientras que listo, yo soy exclusivo, pero es que yo me quiero vender, yo quiero hacer de esto realmente una profesión, yo quiero hacer de esto algo que, bien, si no me genera, lo sigo haciendo por gusto, pero lo voy a tener como acogida. De alguna forma, y eso es algo que queremos nosotros encomendarle a los artistas, es que piensen realmente en ellos como artista, en ellos como persona, y en la profesión de arte como proyección, y hacer de cada uno de los focos en los que se centralizan, en los que se enfocan, valga la redundancia, algo comercial y algo no comercial, en el punto de que, bueno, listo, tiremos lo mismo que tira toda la gente, pero si lleguen a esa mutación de hacer que cada una de las exclusividades que se hagan, cada una de esas manifestaciones independientes y diferentes que se logren hacer con cada uno de ellos, logre
impactar a segmentos considerables, para que eso, de esos segmentos considerables se filtren y de los que se filtren llamen. Bueno, ahí entro en contexto de cuando hablamos de las bandas de Colombia, la única banda que ha logrado llenar sus presentaciones en todas sus ciudades donde han ido y mantener esa, ese contexto de, bueno, queremos una banda que llene en Colombia y que con su música pueda mover gente en otros países, y es La Derecha. Y La Derecha no es una banda nueva. Sacaron su disco, no recuerdo el nombre, y se movieron por todo el país. Estuvieron en Guatapé, estuvieron en Rock al Río, en Río Negro, y no estuvieron en Altavoz. En Altavoz vino una banda colombiana que está radicada en Miami y la trajeron al Festival Altavoz como una banda internacional. Se llama La Cometa, es una banda que pocos conocen en Colombia, aunque es una banda colombiana. Y si hablamos de autogestión y todo un tema que por eso estaba acá, estoy viendo lo que dicen en el chat del stream, que nos dicen que comercializar lo independiente es una contradicción. Si lo analizamos desde la parte de mercadeo, y un artista independiente toma la decisión de ser realmente independiente, o está independiente pero quiere armar su propia estrategia de mercadeo desde las redes sociales, desde su música y desde sus conciertos. Un ejemplo claro es Nepentes. Cuando no un concierto de Nepentes, es imposible quedarse quieto, porque o lo mueve el pogo, o lo mueve la gente, o le dan ganas de moverse, porque los mismos artistas, desde su puesta en escena, desde sus canciones, deben recrear la necesidad de mover al público, porque no es lo mismo un concierto de Mr. Bleed a un concierto de Nepentes. Es la fuerza, si bien son géneros diferentes, pero si ustedes han ido a un concierto de bandas grandes, el telonero es lo más aburrido que le puede pasar a uno, porque uno espera esa a un Interpol, uno espera esa a un Korn, uno espera esa a un Guns N' Roses. Pero en el concierto de Korn, la banda que abrió el evento fue Nepentes en este caso, y Nepentes logró mover a la gente y logró mantener esa calma mientras salía Korn. Que eso también viene en un contexto desde los empresarios de en qué momento traer una banda a Colombia. En el 2010 hubo un auge de que vino Metallica, Coldplay, Aerosmith, Guns N' Roses. Vino también Franz Ferdinand y vino Korn en ese mismo año, y fue un año impresionante de conciertos en Colombia, todos en Bogotá, pero que se llenaron. El único de esos conciertos, los menos rentables fueron Korn y Guns N' Roses, y eran bandas que suenan mucho en el mundo comercial de la radio, en el género rock en este caso. Y si hablamos de Medellín, lo más grande que tuvimos fue Madonna. Y se suena mucho YouTube y no sé qué cosas, pero ¿cuál es la importancia o el movimiento que hacen los artistas independientes para lograr ser teloneros o lograr a un festival como Stereo Picnic, que en este caso bandas locales están Panorama, Alcolíricos, que se vienen moviendo muy bien? Y si ponemos en contexto el sonido de Panorama, no es un sonido comercial, pero tampoco es un sonido que llena conciertos. Y cuando hablamos de esos movimientos culturales, musicales, desde la autogestión, acá hay una tarea que viene contexto redes sociales, contexto mercadeo y contexto música desde el estudio. Y si vamos a hablar de si Medellín es una ciudad cultural, realmente somos una ciudad cultural, que tenemos más de 30 teatros, más tenemos varios museos, tenemos un montón de artistas independientes, pero seguimos, como lo dije anteriormente, en el contexto de entrada libre. Entonces, el Museo de Antioquia, pues, hubo un gran auge con su las obras de Botero con Via Crucis, el Museo de Arte Moderno con su entrada libre también los estudiantes, el MUA en el Museo de Antioquia,
sus exposiciones, que tan interesantes son como para llamarlo a uno a ir a pagar una entrada o presentar el tiquete estudiantil para entrar gratis. Cuando hablamos de música, si acá tocara Mr. Bleed o Franco, ¿cuánto pagaríamos? ¿Realmente cuántas personas vendrían por llamar la atención? Y si hablamos de otros proyectos o conciertos que sucedan en la ciudad, ¿cuántos van a ir a ver a Messier Periné? Messier Periné que viene en marzo. ¿Cuántos van a ir? Si realmente les va a funcionar la boleta, está a 68.000, 70.000, ¿quién realmente va a pagar? ¿Cómo les va a ir realmente bien? ¿Por cuánto les toca pagar por la logística, por el artista, por los artistas? Si los patrocinadores en realidad son patrocinadores o simplemente es su imagen corporativa para apoyar, ¿cuál de esos patrocinadores pagó el artista? ¿Y cuánto le va a quedar al empresario que trajo el artista para ver sus ganancias en un concierto? Entonces, realizar un concierto es, o un evento, es algo complejo. Si vemos la movida cultural de la ciudad, si vino Madonna, más del 60% de las personas que vinieran no eran de Medellín, y lo que tuvieron ganancias fueron los hoteles. En este caso, que nuestra ciudad, ¿qué tan preparada está para eventos? Porque tampoco tenemos lugares. Bogotá tampoco tiene, pero pues, tiene un parque como Bolívar. Y si hablamos de lugares, el Jardín Botánico es el lugar más caro para alquilar, para hacer un evento. Entonces, hay muchos contextos de si realmente somos culturales o innovadores en este caso, como tratamos de vender la ciudad. Bueno, nos quedan 10 minutos de charla. Aquí nos enfrentamos a un punto en el que debemos entender qué es para nosotros la cultura, qué es realmente lo que se está haciendo de comillas cultura en la ciudad y realmente cuál es la visión que tiene Medellín de cultura ante el mundo, ante la gente, ante, pues no sé, ante el turista que viene a buscar el museo, ante el turista que viene a buscar la exposición de tal en la casa de tal o en la casa de la cultura de cualquier lugar. Yo creo que se convierte hasta en un dilema para muchos de nosotros, de ustedes, y es, bueno, cultura. ¿Qué es cultura en últimas cuentas? Cultura es traer un concierto de que llene el Atanasio. Cultura es traer, no sé, el deportista que llene el estadio. Cultura es generar taquilla. Medellín realmente, si nosotros, si cada uno como persona fuera comprensible ante este tipo de situaciones, se podría hacer así. Pero aquí ya nos enfrentamos a una cuestión ideológica, y es que pues, la gran mayoría de los hoteles, como he dicho, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y es entender de que, bueno, pues si yo soy tan exclusivo, si yo soy tan único, si yo soy tan individual, tan, no sé, tan independiente, tan indie, ¿por qué no adentrarme realmente en lo que es cultura, en lo que está pasando en el teatro del centro, en lo que está haciendo los movimientos musicales en el sur, qué está pasando con los que pintan al norte, movimientos en las comunas? No solamente centrarnos de, bueno, pues estamos en el poblado, entonces vámonos a tomar tal cosa, tal lugar, vamos a hacer siempre lo mismo, sino que bueno, pues, y esto es algo para cada uno, para cada persona, en cuanto a una forma mucho más personal, y es, bueno, pues interroguémonos cada uno realmente a qué es lo que le estamos sacando gusto de verdad, si siempre vamos a seguir bajo la misma línea de lo que nos está vendiendo el comercio, de lo que nos están vendiendo el mismo círculo social al que nos limitemos o a la misma gente, y pues si yo me quiero llenar la cabeza y si yo quiero conocer, pues vamos a conocer lo que está en este momento explotándose, lo que está, se está explorando, lo que se está conociendo. Sí, hace un tiempo me tomaba una cerveza con el señor Andrés de lo que quiero, y hay una palabra que no tolero, que es la publicidad.
Y si hablamos de publicidad desde la parte independiente, es un caso perdido. Como cuando hablamos de independiente, es como montar una empresa sin tener una propuesta de mercadeo estipulada y estructurada, porque nosotros no sabemos si un artista local va a triunfar simplemente con moverse en la parte de mercadeo. Y en una ciudad tan complicada que hay tantos emprendedores, entonces si ustedes nos preguntan, el cartel independiente es autosostenible, no tiene ingresos, tiene egresos. Y cómo hacer comercial algo independiente, que es la, dicen que es una contradicción, pero si uno puede ser independiente y puede ser comercial si tiene una propuesta de mercadeo atrás, porque no puede, pues sí, invierte dinero Sur, invierte dinero yo, invierte dinero otras personas y sacamos unas tarjetitas bonitas, unos espejos y unas imanes a 3,000 y 6,000. Y es eso, ¿cómo lo doy? Porque quiero llevar más de año y medio. Como cartel independiente lleva más de un año, es por simplemente la pasión de la persona. Y como el mismo músico independiente tiene la pasión por su música, pero o hay un golpe de suerte o hay una estrategia detrás, desde, como lo decíamos, desde el estudio, desde que hacen la letra de una canción, desde que hacen el coro de una canción, o simplemente desde que hacen una muestra de arte. Se me escapa el nombre, pero en este momento en Francia, en Europa, un artista de la parte de escultura es paisa, y en este momento es uno de los escultores más visitados en museos de Francia, y lleva una gira por Europa. Esto nos lo comentaba una persona de México que está haciendo movimientos en la ciudad y está conectado con nosotros, y le interesa lo que está haciendo Cartel Independiente, a pesar de que tal vez si ustedes están acá nunca han escuchado Cartel Independiente, o han entrado y simplemente han visto un nuevo video de David Machado, o el próximo concierto de Fede Franco, o el próximo concierto de Mr. Bleed. Pues nosotros detrás tenemos una propuesta de tratar de mover a los artistas, de tratar de mostrarles desde la parte, digamos, corporativa. Y pues, si bien por fuera no se ve, internamente tratamos de que en una proyección de años o de meses o de un tiempo indeterminado, Cartel Independiente pueda ser ese medio estructural e independiente y gestionable de los mismos artistas, que piensen desde la autogestión, pero tener un contexto comercializable o de mercadeo, de simplemente querer moverse. Así es, pues nosotros para invertir en publicidad no tenemos, para pagar una cuña no tenemos, para hacer boletines y pagarle al servidor que los envíe no tenemos. Pero es que hasta qué punto llega ese no tenemos a no queremos. Cartel Independiente se estructura bajo la propuesta de la autogestión, de bueno, pues si no lo hago yo, ¿para qué me voy a poner a esperanzarme o a seguir en el ritmo de lo que mismo comercio hace, de lo que el mismo comercio me diga que debo hacer, de lo que el mismo comercio de alguna forma a quienes se sumergen en él nos obliga a hacer? Cartel Independiente es ese punto aparte de el comercio, irónicamente, y de la cultura que los une, porque se mete tan profundo como en las raíces de lo que realmente está pasando, que de alguna forma no hay cabida para generar esos grandes movimientos publicitarios. Autogestión, menciones en Twitter, Facebook, en nuestra página web, cartelindependiente.com, Policía Política no paga. Y todos esos tipos de movimientos que generan lo que estamos haciendo aquí, ese trasfondo a lo que realmente la gente busca, la gente quiere, y el mismo artista quiere compartir. Bueno, eso es. Cerrábamos con una pregunta que es el tema que hemos hablado durante toda la conversación, y es realmente ese momento de comercializar independiente, y que digamos hemos
o he recibido muchas críticas por tratar de hacer esa pregunta, pero realmente lo independiente sí es comercializable, o porque una microempresa que se monta desde la casa logra ser comercial y se vuelve una empresa, pues empieza independiente, pero se vuelve algo comercial, algo emprendedor, y entonces comienza a tener su parte de mercadeo. Porque es que un contexto es decir, yo escucho una banda indie, pero ¿qué es indie? Indie es hazlo tú mismo, make yourself, o indie es independiente como tal, no tengo una empresa disquera que me ayuda con las copias de mis álbumes, no me ayuda a tener 3.000 copias vendidas, no me ayuda a tener de manera que tenía 10 reproducciones en YouTube y automáticamente tengo 3.000 reproducciones en YouTube, que fue un problema que tuvo hace poco YouTube con Universal y Sony, porque estaban pagando por reproducciones para comercializar sus artistas, que porque se está acabando Emi Music, porque se están acabando las grandes disqueras y porque triunfa tanto YouTube, y es por eso mismo de por qué un video viral de dos tipos que odian la canción de Gautier, Somebody That Used To Know, y se vuelve lo más viral en una semana, pero pegan la canción y ahora y alguien, cuatro personas con una guitarra hacen un cover de esa misma canción, y hace una semana Gautier ganó un Grammy por la canción Somebody That Used To Know, pudo estar en Coachella. Y es una canción que triunfó en 2012 y es un sencillo que salió en 2011. Y fue un éxito en Australia, de donde es el personaje, pero en el mundo la escuchamos en 2012, llegó a ser número uno en Billboard, y de manera independiente, y hoy hace parte de una gran disquera. Es pensar en el contexto que se está moviendo en la actualidad, es pensar en viralidad, es pensar en redes sociales, es pensar en un mundo digital, pensar en un mundo de mercadeo, pero pensar también en lo que, si uno lo que está haciendo es lo que realmente quiere hacer y no lo que le diga al manager, le diga a la disquera, etc. Así es. Me pueden seguir en Twitter como Cartel Indie, en Facebook Cartel Independiente como tal, la página es cartelindependiente.com. Correo para enviar sus propuestas o proyectos @cartelindependiente.com, para tener un contacto más directo, contacto@cartelindependiente.com, @suri_garcia en Twitter, @danielsuarez2. Y muchas gracias por escucharnos, espero, si quieren criticarnos personalmente, tranquilo. Bueno, por acá hay unas preguntas en... Muchas, tres. Ay, espérense en un instante, yo se las empiezo a leer. Filtrado. Uno. Sí. ¿Cómo articulan su propuesta de espacios y de cultura independiente luego de la tergiversación que ha sufrido el término en el ámbito cultural a través de los años? Se parece una pregunta del director de Susu del Pacio, pero... nuestro proyecto es simplemente cultural e independiente. Nosotros tenemos todos los canales abiertos para que lleguen las propuestas. Nosotros somos simplemente un canal, no podemos ir más allá porque no tenemos un presupuesto para mover un artista, pero tenemos las intenciones y tenemos los idealismos para seguir siendo independiente y mover esa cultura independiente como tal. ¿Proyectos okay. diferentes de música que tengan ahí? Pues en este momento tenemos a alguien en especial que se focaliza en publicidad retro, gráfica popular, se llama Simón López. Saludos a Simón. En el Carmen de Vigoray hay un personaje que toca un instrumento australiano, no sé si lo han visto en el Parque del Poblado, es una tuba, y él, lo hemos mostrado en su... Cartel Independiente, la poesía también. Pues hablamos más de música porque es lo que más hemos movido, lo que más ha llegado, pero llega publicidad, cine como tal, documentales, fotografía, eventos, teatro. Tenemos alianzas con teatros como Fractal Teatro, Teatro Oficina Central de los Sueños y Teatro El Trueque. Próximamente regalamos. Sí, hay otras. ¿Comercializar lo independiente no es acaso una contradicción?
¿Cuál es la excepción de comercializar para hacer posible tal contradicción? Como lo decíamos, comercializar lo independiente es, si tú quieres pensar en quedarte con tu música independiente en un bar o pensar desde el estudio en que vas a convertirte en una propuesta viral, como ¿quién se imaginó que una canción como de una persona de, como el Ganja Instal iba a llegar a ser lo más reproducido en la historia de YouTube? Es simplemente un video curioso. ¿Y por qué no puede hacer una banda independiente un video curioso y se convierta algo viral que se sienta en todo el mundo, como el video de Doña Gloria en el metro? Y eso fue viral en todo el mundo y le dio una publicidad silenciosa al metro de Medellín. El hecho de comercializar independiente, perdón, se centra en los focos. Aquí en Medellín no hay comunidad más fiel que la comunidad electrónica. Entonces van a saber que va a venir de tal parte tal artista y va a hacer su toque en el TEC. O sin calle 9, en calle 9. Listo, que va a venir el artista y va focaliza. En Medellín realmente sí hay manifestaciones, sí hay grupos o sí hay personas que realmente se interesan. El ejemplo cercano, la electrónica. Si estamos hablando de un artista independiente, pues estamos hablando de que el artista independiente mismo como tal se centró y se focalizó en que yo me voy a comercializar y me voy a ampliar y me voy a abrir hasta el punto de que de alguna forma voy a llenar o en su defecto va a ir gente a mi gira, a mi concierto, a mi toque. Voy a meter la cuchara, si están varados en algo que no tiene que varar. La independiente es vos puedes hacer lo que te da la gana. Muy bien, gracias. A punto, para de contar, ya, gane plata o no gane plata, es problema suyo. ¿Me entendés? O sea, si uno lo quiere comercializar, lo comercializa. Pero lo independiente está en yo hago lo que me da la gana. Yo aquí en lo de publicar hago lo que me da la gana. Sí, yo iba a decir algo principal, pues el tema independiente está misma pues palabra, el hecho de las disqueras no es el hecho de que te estén dando una plata, sino el hecho de que te están comenzando a influir en tu propia creación, y eso es lo que lo hace un problema. Comenzás a depender de otro que quiere algo para vender y que vos sí cantas de una forma, ya no te dice no, ya canta de esta, entonces ya comienzas a hoy te tienes que vestir así en tu desarrollo. Pero si vos en tu independencia lográs llegar a un público numeroso, pequeño, vos estás autodeterminado, o sea, vos estás como desarrollándote, eso ya sería, son independientes que le guste a mucha gente o a poca. El tema acá es que en Colombia yo diría, absolutamente creo que no es un país culto, ¿no? Y el problema de eso es que casualmente la buena música, el buen libro, la buena cultura no le va a gustar a la gente, porque no han sido formados en una calidad, tanto en pintura o en música o en lectura, que les permita valorar lo que realmente es bueno, porque ahí sí creo que hay unas calificaciones de las cosas, es decir, o sea, realmente hay buena música, porque a los buenos músicos, pocos, yo diría un poco, pues, la gente que está formada en música no le gusta el reggaetón, ahí tiene que haber, si uno investiga, tiene que haber una razón fuerte, porque él sabe lo que es crear música y sabe que ahí hay algo pobre en esa creación. O sea que la cultura, como alguna ley, es lo que mejor se ha dicho o pensado en la historia, ¿no? Lo mejor, es decir, ahí hay una connotación de calidad. O sea, ahí debemos saber, no, es que no debe sentir, la gente le gusta lo que quiera, así, pero acá no hay una formación cultural. Entonces, generalmente esa gente que hace buenas cosas no va a tener un buen público. Pues, o sea, y eso es lo que hoy los pone a duda, pero igual bajo un sistema como el que vimos, igual tendrán que no comercializar porque eso no le gusta a la gente, pero sí financiar de todas maneras, financiarse sus cosas, pagar por lo menos algún caso. No tiene el eco porque no hay quien valore lo bueno. Entonces, lo importante creo yo es que la persona igual pueda hacer algo que quiera, pero hay otro problema y es la poca cultura que hay, sobre todo pues, pienso que en este país. Si damos un ejemplo, podemos hablar de Miranda. Se ganó un reality y tenía una banda que se presentó hace poco en el Festival Altavoz como Miranda y la Soul Band. Actualmente pues sigue la Miranda y la Soul Band con un disco producido por Universal.
pero no sabemos si Miranda va a seguir en solitario, va a seguir con su banda, qué le va a decir Universal, qué puede hacer, qué no puede hacer, porque ya en este momento está bajo un sello discográfico. Pero pues actualmente se está produciendo un disco de ellos, como Miranda y su banda La Soul Band, pero quien representa es Miranda, porque fue la que ganó ese reality La Voz. Pero hace poco menos de, casi en octubre la vimos en el Festival Altavoz, a pesar de la lluvia movió a la gente. Y venían desde el Independiente, la banda tiene menos de 5 años. La chica es una talentosa que se ganó un reality por su talento como tal. Y ya está bajo un sello. ¿Qué va a pasar con Miranda La Soul Band? ¿Qué va a pasar con Miranda? Ahí ya llegamos a un contexto de cómo van los movimientos desde la industria. Bueno, démoslo hasta ahí, pues. Las más preguntas se las hacen ahí al portal. Muchas gracias a todos. Bueno, listo, no, el martes no hay lo de porque quiero. Vamos a estar en moradaestereo.co, morada.co, y el jueves vienen los de Lluvia de Orión. Ya perdí el nombre, pero vienen a hablarnos pues de toda esa relación de hacer memoria con el conflicto armado en la ciudad a partir de propuestas y creatividad en el arte. Eso es lo que nos van a contar más o menos, pues, desde mis palabras. Muchas gracias a todos y bueno, disfruten una cervecita en mi bar. Que estén muy bien.